Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Guaguita MX. Yo soy Félix. Y yo soy Rocío. Y hoy hemos venido a este lugar para mostrarles todos los detalles de nuestra guaguita. Que esto se convierta en un van tour especial para todos ustedes. Sobre todo muy detallado. Así es. Es lo que vamos a hacer hoy. Acompáñennos. ¡Vamos! ¿Qué camioneta utilizamos nosotros para camperizar? Como pueden ver, estamos hablando de una Ducato Maxi, lo que se conoció en Europa como una L4H2, si mal no recuerdo que es el término en Europa. O sea, en México sería la de 15 metros cúbicos, o sea, es la camioneta Ducato, del modelo Ducato, la más larga que vende México, y creo que también en el sentido vertical también es la más alta que se vende en México. Es una camioneta que buscamos en el mercado de seminuevos, es un modelo 2011. La compramos con un estado bastante bueno de conservación, sobre todo el área de la cabina, en estos temas de las camionetas que se utilizan para reparto. Es muy usual encontrar camionetas que sus cabinas están muy dañadas por el uso del día a día, ese uso diario de que hoy tiene un chofer y mañana tiene otro, así es común en México. Entonces encontramos cabinas muy dañadas. No era el caso de este. Esta camioneta la tenía una empresa que no era exactamente de reparto, entonces eso hizo que tuviera un grado de conservación mucho mejor de lo que puedes encontrar en otros casos. Bueno, amigo, empezando por el exterior de nuestra camioneta, vamos a dar un recorrido alrededor y le vamos a ir mostrando qué es lo que vemos en el exterior de ella, ¿verdad? Empezamos por aquí. De este lado tenemos una rejilla. Esta rejilla nos permite que podamos ventilar el área donde tenemos nuestro refrigerador. Detrás de esta rejilla nosotros colocamos un ventilador extractor que en determinado momento, según vemos la temperatura que tenemos dentro de la camioneta, lo accionamos o no lo accionamos. No siempre está prendido, ¿sí? Si seguimos de este lado, atrás, nuestra camioneta se mantiene en su estado original. No hicimos grandes cambios de este lado aquí. De este lado tenemos una ventilación que es de nuestro boiler. Tenemos un boiler a gas que vamos a explicar cuando expliquemos todo el tema de plomería e instalaciones, cómo está, vamos a mostrarlo. Esta es la ventilación de ese boiler a gas. De este lado tenemos lo que sería, digamos, el cambio más brusco y el que más temor daba, que era cortar la chapa para instalar esta ventana. Esta ventana la encontramos en un desguazadero. En México el mercado para este tipo de piezas, para este tipo de proyectos, pues es un mercado muy pequeño. Dependemos de Amazon, Estados Unidos, algunas cosas chinas, y esto, como es muy voluminoso, pues nos costaría mucho traerlo. Por eso buscamos en mercado de segunda mano, encontramos esta ventana y la instalamos nosotros. Cortamos la chapa y la instalamos. Esto es de las cosas que más temor te dan cuando estás haciendo una camperización, cortar la chapa. Lo hicimos, nos atrevimos y ahí está el resultado. De este otro lado, que es el frente de la camioneta, pues no ha habido ningún cambio. Solamente tenemos algunas cortinas instaladas, algunos parasoles, que luego cuando mostremos por el interior, se los explicamos. Otra de las cosas que sería muy difícil para nosotros conseguir sería el tema del toldo. Solamente Europa, Estados Unidos logras encontrar cosas de este tipo. Entonces, nosotros hicimos una adaptación de un toldo de casa. Utilizamos el mismo mecanismo, el tubo donde enrosca la lona, y fabricamos estos tensores que son de tubería de aluminio. Fabricamos estas patas que son de tubería de aluminio. Se recogen y todo enrollo y queda protegido por una cubierta que también fabricamos. Todo eso lo fabricamos nosotros mismos, ¿sí? Vamos a hacerle en un corto pequeño donde veamos cómo es la recogida del toldo, ¿sí? Lo vamos a mostrar en este video también. Ahora yo les voy a mostrar nuestra área al aire libre y todos los accesorios que traemos en nuestras salidas. Aquí tenemos nuestra mesa plegadiza, que la guardamos en cajuela, nuestras sillas, un lindo tapete para el polvo, y también tenemos un asador, que también nos acompaña siempre, para las carnes asadas, las costillas. Es básicamente siempre lo que usamos en nuestras salidas al aire libre. Pues ha llegado el momento de mostrarles el interior de nuestra camioneta. Para empezar, tenemos la apertura de nuestra puerta, un escalón eléctrico que nosotros mismos fabricamos. Como decía, es difícil para nuestro mercado encontrar cosas como esta. Viendo videos de YouTube, viendo tutoriales, viendo ideas,
se nos ocurrió hacer este escalón que fabricamos utilizando un motor de subir y bajar los vidrios en un automóvil. Así fue como lo hicimos. Colocamos un interruptor acá que al cerrar la puerta lo pliega y al abrir la puerta lo abre. Esto es como una de las joyas de lo que más orgulloso me siento de haber hecho en esta camioneta. Vamos adentro. Cuando ya entramos dentro de nuestra camioneta, pues lo primero que encontramos es nuestro salón. Optamos por una distribución muy parecida a las que se utilizan en Europa. Creímos que si es una distribución que ha sido muy utilizada para ellos y le ha funcionado, que nos pudiera funcionar a nosotros. Como en ocasiones traemos a nuestro hijo, en ocasiones traemos a nuestra abuelita, también optamos por instalar estos asientos y poder hacer girar los asientos delanteros y lograr que formáramos un comedor para 4 personas. Nuestra mesa también se puede desmontar y se puede montar para, en caso de viajar, no ir con la mesa montada. Y le colocamos este accesorio que nos permite formar el comedor para las 4 personas. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podemos desmontar y montar la mesa. Vamos a pasar nada más esto acá y muy rápidamente le muestro. La mesa tiene unos seguros acá que podemos cerrar, abrir, perdón, y así montamos nuestra mesa. La pata entra aquí a presión, la guardamos acá encima y la mesa la colocamos en nuestra cama cuando no la vamos a utilizar. La volvemos a montar de manera similar, muy rápido. Ahí está, la aseguramos y ya está montada nuestra mesa otra vez. De este lado le mostramos nuestra cabina. La cabina es la cabina usual de una camioneta de este tipo. Nosotros no hicimos grandes cambios en la cabina, así venía con ese estéreo, todo venía así. La camioneta, gracias, venía muy conservado todo su interior. Nosotros lo que hicimos fue desmontar todo lo que pudimos desmontar y limpiarlo. Por ahí tenemos algunas fotos que voy a agregar para que puedan ver el trabajo que hicimos. Pero básicamente la cabina quedó intacta como estaba. ¿Qué hicimos de más? Nosotros agregamos estas cortinas. ¿Sí? Ahora Rocío me va a ayudar a que le pueda mostrar cómo funcionan las cortinas que agregamos. Utilizando imanes, los imanes han sido una gran ayuda para nosotros. Estos perfiles le colocamos un imán dentro y aquí colocamos un pequeño metal donde se pega. Como tenemos un imán dentro de cada perfil, se juntan los perfiles y se pegan al soporte que tenemos ahí. Estas cortinas las podemos plegar y con el mismo sistema de imanes, en estas esquinas tenemos unos imanes que nos permiten que cuando viajamos en carretera con el movimiento propio de la camioneta, pues las cortinas se mantengan en su lugar. Este tema de los imanes es muy utilizado, lo descubrimos en este proyecto. Se le pueden dar muchas utilidades a estos temas de los imanes de neodimio. Para el caso de las ventanas de las puertas, hemos fabricado estos tapetes o cortinas hechas con este material que conocemos, que es burbuja de aire doble con aluminio por ambos lados. Y lo que hicimos también fue colocar unos pequeños imanes de neodimio. Con los imanes lo que hacemos es lograr que se fije ahí. Con estas cortinas logramos oscurecer la cabina y que tengamos privacidad también. En esta parte tenemos unas cortinas adicionales que las usamos para mantener el clima o la calefacción del auto, para mantener fría la cabina. Básicamente para eso nos ayudan mucho tener estas cortinas, que van muy de acuerdo a los colores que estamos manejando dentro de la guagüita. Una parte importante dentro de la configuración que hicimos para la camioneta era que los asientos pudieran girar. Estos mecanismos, pues, son mecanismos que se pueden adquirir en el mercado. Obviamente en México no. Y traerlos de Europa o traerlos de Estados Unidos realmente resulta muy caro. Entonces nos dimos a la tarea de investigar mucho en internet cómo funcionaban los mecanismos originales, los que puedes comprar. Y nosotros, de ahí, partiendo de esa idea, construimos nuestros propios mecanismos. Son dos placas metálicas, hay unas soleras que nos ayudan a levantar el asiento para permitir el giro del soporte del cinturón. Y tenemos un seguro que nos ayuda a cuando giramos hacia adelante, trabe y en el momento de ir en conducción o en trayecto, los asientos estén asegurados. Todo lo demás de los asientos se mantiene igual. El uso del cinturón, las bolsas de aire. Entonces nosotros podemos girar el asiento de esta manera. Así. Y ahí ya
enclaustró el asiento con el seguro que nosotros tenemos construido para eso. ¿Sí? Aprovechamos esta área que nos permitía debajo del asiento tener algo. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos un área de almacenaje donde nosotros guardamos nuestros zapatos. Aquí están mis zapatos, mis chanclas, mis botas del hiking. Y lo que hicimos fue pues compartir. Uno es mío y el otro es de Rocío. Ambos asientos le pusimos los mismos mecanismos y por eso es que permitimos hacer esa configuración de salón con cuatro espacios para comer. Ahora queremos hablarles del tema de los almacenajes que hemos logrado. Sobre cabina tenemos un espacio que nosotros hemos utilizado como almacenaje. Acá tenemos pues las cortinas de las puertas, tenemos una pequeña escoba, tenemos algunas bolsas. Aquí guardamos algunas cosas que son de utilidad para nosotros. ¿Sí? De este otro lado tenemos un mueble alto que en este momento lo estamos utilizando para nuestras cosas de hiking. Aquí está la mochila de Rocío con sus elementos de hiking y mi mochila con mis elementos de hiking. Este es el uso que tiene en este momento. Después podría ser utilizado para otra cosa, para ropa, pero ahorita por la utilidad que nos estamos dando a la camioneta, esta es su función. Otra de las áreas de almacenaje que incluimos dentro de todo el diseño fue esta que está debajo de los asientos delanteros. Aquí, ahorita hemos utilizado esto para tener, digamos que parte de refracciones, alguna herramienta que utilizamos. Tenemos un multímetro, tenemos alguna manguera de refracción, tenemos por ahí fusibles. Así hemos estado utilizando esta área que es muy práctica y que nos permite pues tener, digamos, otro espacio donde guardar cosas. Ahora yo les voy a mostrar nuestra cocina. Vamos a iniciar con nuestra estufa. Nuestra estufa es a gas, con dos parrillas, y tiene este compartimiento que es muy útil para el viento. Solamente lo estableces de esta manera, y con esto evitas que haya viento y te apague el gas. Les voy a mostrar el encendido. Y ahí ya tenemos nuestro gas para poder cocinar. Aquí es interesante mencionar, Rocío, que ese encendido que se hace con la perilla no tiene corriente. O sea, esta parrilla no está conectada a ninguna electricidad. Entonces tiene algún tipo de mecanismo que al presionar la perilla provoca una chispa y hace que prenda. Es correcto. Algo muy curioso y además muy práctico muy para práctico, nosotros. Muy práctico. Ahora lo que les quiero mostrar es aquí tenemos nuestra bombona o nuestro tanque de gas, que es pequeño pero suficiente para nuestros viajes. Nuestros utensilios de cocina como sartenes, tablita de picar, y también por acá les voy a mostrar otro compartimento que es para todos los accesorios de cocina como cucharones, destapadores, y por acá tenemos todo el tema del aceite, el café, las salsas, y al final pues algo de bolsas para recoger basura o lo que se requiera. Por acá tenemos nuestra área de despensa, donde pues tenemos nuestro kit de botana, galletas, barritas, aluminio, tostadas, pan, lo que se ofrezca. Normalmente vamos moviendo de acuerdo a nuestras salidas lo que vamos a ocupar. Aquí en esta área tenemos nuestros especieros, que fue algo muy lindo que hizo Félix, que quedarán ocultos o adentro, y bueno, hasta nos sobra espacio para más especieros. Por aquí tenemos nuestra tarja, que es una tarja muy útil, muy propia para los tamaños que ocupábamos. Es una tarja de bar, ¿verdad, Félix? Sí. Y pues es muy útil para nuestra área de lavado de trastes, que también lo usamos también en ocasiones para lavarnos los dientes o lavarnos las manos. Aquí tenemos este que nos ayuda para el dispensador de agua potable, agua de beber. Este pues es nuestra llave, que es Touch, y este es nuestro dispensador de jabón, como pueden ver. Ahora les voy a mostrar estos cajones. En estos cajones pues es el área también que nos ayuda a almacenar nuestros platos, nuestros vasos, y tenemos un escurridor para cuando lavamos los platos, ¿verdad? Esto es de muy utilidad para lavar y ahí poner a escurrir. Algo muy padrísimo que le quedó a Félix es esto, que es donde guardamos todos nuestros cubiertos, que están hechos en las medidas para aquello del movimiento y también como organización. Está perfectísimo. Ahora en el cajón de abajo les quiero mostrar nuestra nevera. Nuestra nevera tiene una capacidad de 40 litros a 12 volts a compresor. Tenemos también la capacidad de regular la temperatura para decidir si queremos ponerla
como tipo refrigerador o tipo congelador. Ahora quiero yo comentarles sobre la cubierta de nuestra cocina. Se trata de una pieza de porcelanato de una dimensión bastante grande, con la cual tuvimos ayuda para que alguien nos hiciera este corte, una persona que nos hizo este corte, y la instalamos sobre un triplay, pegándola con uno de los pegamentos que actualmente existen en mercados, que hay muchos tipos de pegamentos que nos ayudan con esto. Luego lo que hicimos fue terminar con este remate una pieza de aluminio que nosotros cortamos y doblamos justo a la medida. Aquí también es importante mencionar el tema de por qué estamos aquí un poco más estrecho y acá un poco más ancho, y pues se trata del tema del pasillo. Como el asiento ocupa una parte del pasillo, nosotros decidimos que este tramo de la cocina fuera un poco más delgado, permitiéndonos más la instalación de la estufa, y este tramo fuera un poco más ancho para que nos permitiera la targa y nos permitiera la profundidad que ocupamos para el refrigerador. Bueno, continuando, después de la cocina tenemos nuestra área de descanso. Nuestra cama, tamaño matrimonial, está conformada por un colchón de espuma y una colchoneta de memory foam. Tiene tamaño matrimonial, como decíamos, utilizamos los juegos de cama de una cama matrimonial. A ambos lados de la cama, digamos lo que sería la cabecera para nosotros y lo que serían los pies para nosotros, nosotros logramos hacer un remetimiento. Este remetimiento, ¿qué nos permite? Nos permite tener la medida exacta de cama matrimonial, como comentábamos, y nos permite tener estas luces de cortesía que las tenemos en ambos lados de la cama. De este lado, encima de la cama, tenemos un mueble alto donde nos permite guardar nuestra ropa. Estamos divididos en dos partes. De un lado está la ropa mía y del otro lado está la ropa de Rocío. ¿Qué más tenemos en esta área de dormitorio? Bueno, pues tenemos una claraboya que podemos abrir y nos permite la ventilación. Estamos formando una ventilación cruzada con dos claraboyas. Tenemos una claraboya en la parte trasera sobre la cama. Les muestro de este lado. Tenemos una claraboya con ventilador extractor en la parte superior enfrente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en las noches? Cuando cerramos la camioneta totalmente, abrimos las claraboyas, ponemos la claraboya de enfrente como extractor, el aire entra por la claraboya trasera, pasa sobre nosotros en la cama, refrescando nuestra área de dormir y saliendo por delante. Y nos ha funcionado perfectamente hasta ahorita. No hemos estado en un clima súper cálido, pero lo que hemos podido utilizar en las noches que hemos dormido nos ha funcionado muy bien. Hemos cerrado nuestras puertas traseras para que puedan apreciar en la noche, ya cuando dormimos, cómo quedaría. Hemos aprovechado, aquí nos queda un espacio entre la puerta y el colchón, y en este lugar hemos acomodado unas repisas. Estas repisas fueron las que montamos. Y ahí nos permite, cuando dormimos en la noche, pues guardar algunas de nuestras cosas, la cartera, el teléfono, cosas así que tenemos a la mano cuando dormimos. En esta área instalamos adicionalmente otras cortinas en la parte trasera que nos ayuda a tener un poquito de privacidad en caso que queramos tener un descanso. Cerramos nuestras cortinas y nos ayuda, además de la privacidad, a tener o evitar que se nos metan los mosquitos. Cerramos totalmente. Unimos y tenemos privacidad. En este espacio tenemos un área de almacenaje donde podemos tener ropa, podemos tener toallas. En este caso ahorita traemos juegos de mesa que utilizamos cuando nos reunimos con más personas. Aquí Rocío tiene su espejo, por acá tiene guardados sus cosméticos. Debajo hay un área que es más bien de instalaciones, que después en el área de instalaciones la especificaré más. Tenemos ahí el agua de tomar y tenemos algunas tuberías. De este lado tenemos un acceso a lo que sería el área de almacenaje trasera. Nuestro colchón está dividido en tres partes. De un lado tenemos un área de almacenaje donde podemos guardar cosas que no usamos el diario, como pueden ser las cosas de invierno. Del otro lado tenemos nuestro tanque de agua y tenemos las instalaciones de plomería de lo que sería la bomba de agua, el boiler y cosas que puedo explicar después por la parte trasera. Son tres partes, ¿por qué? Porque decidimos que nosotros podamos desmontar este centro, podemos montar esta parte, podemos montar el colchón, podemos montar la madera que soporta el colchón, y hacemos un área de almacenaje grande, en la cual podemos meter una bicicleta, podemos meter madera, podemos meter cosas que de repente nos permite la camioneta apoyarnos en otras cosas que no es solamente viajar. Ahora acompáñenme de este lado, le vamos a mostrar nuestro baño. Una de nuestras prioridades al diseñar la camioneta era tener un espacio de baño amplio.
Como han visto en anteriores videos, un uso que le estamos dando a nuestra camioneta pues es el tema del sendero. Entonces, regresar del sendero sudados, darnos un buen baño, eso era algo que era prioridad para nosotros. Además de podernos dar un buen baño, pues tener también el WC, ¿verdad? En este caso nosotros optamos por utilizar un baño seco. Este baño seco nosotros lo construimos con una tapa de baño. Tenemos la división entre la parte, como decimos en México, del 1 y la parte del 2. Estamos utilizando hasta este momento, hemos estado utilizando aserrín, nos ha funcionado perfectamente bien. Es un baño que no produce olores. O sea, hay mucha información en las redes y en internet de cómo hacer un baño seco y cómo funciona un baño seco. De ahí nosotros tuvimos toda la información para lograr este. Déjenme les muestro, quitamos este tapete. Cuando nos vamos a bañar, sacamos este bote de basura también y sacamos esto. Debajo tenemos un plato de ducha de acero inoxidable que mandamos a construir a medida, y con madera hicimos esta rejilla que nos permite bañarnos sin tener contacto con la frialdad del metal del acero inoxidable. La puerta es una puerta de aluminio de corredera que la cerramos y nos podemos dar una ducha sin que el agua se salga al exterior. Tenemos dentro de las instalaciones, tenemos una mezcladora que nos permite controlar el uso del agua con la regadera de mano y el agua con la regadera de techo. Tenemos las dos regaderas y de este lado pues nos controla la temperatura. Tiene un mecanismo con un material dentro de ella que lo que hace es que con la dilatación y contracción de ese material logra mantener la temperatura estable. No importa si hay más agua fría, menos agua fría. Este mecanismo va a hacer que esa temperatura se mantenga estable. La temperatura que uno fije por este botón, que podemos, a ver si se logra apreciar, aquí marca algo de números de temperatura, quizás no se aprecie. Dependiendo de la temperatura que nosotros coloquemos, este material o este mecanismo se va a encargar de mantenerla. Bueno, ahorita estamos en nuestra área de cajuela. ¿Qué tenemos aquí? Aquí nosotros dejamos un compartimento que podemos abrir. Vamos a abrir este compartimento. Pues que tenemos en este espacio, bueno, hemos aprovechado y aquí tenemos nuestro gato para el cambio de ruedas y tenemos nuestra bomba. Tenemos una bomba Surflow de 11.3 litros por minuto a 12 volt con su tanque expansivo. Este es un sistema que compramos así. Este kit venía así completamente montado para nada más llegar a instalar. De este lado tenemos la salida o la toma de agua que viene del tanque. Nosotros pusimos el tanque arriba, el agua baja prácticamente por gravedad. No es necesario por este tipo de bomba, pero así lo configuramos para que las bombas estuvieran en este espacio. Entonces por ahí baja el agua del tanque, se mete al sistema de la bomba, se inyecta al sistema que va a los baños, que va al boiler, y por ahí repartimos nuestra instalación de agua. El boiler, como habíamos mencionado, es un boiler a gas. Es el boiler más pequeño que podemos encontrar en nuestro mercado. Es un boiler de paso. Estos boilers solamente cuando abrimos la llave y necesitamos agua caliente es que ellos encienden y calientan el agua. Aquí tenemos sus tomas de agua que vienen desde la bomba. El agua fría que viene de la bomba y el agua caliente que se mete al sistema. El gas viene por debajo de la camioneta. Como mostramos cuando hablamos del tema de la cocina, nuestra bombona de gas está en la cocina. Por debajo de la camioneta nosotros hicimos una instalación con tubería PEX flexible y así es que logramos llevar el gas hacia atrás, que es el gas que utiliza el boiler. Por fuera mostramos la rejilla de ventilación y pues aquí lo que tenemos es la salida de dos gases. No es la perfección, sabemos que para esto lo ideal sería un boiler estanco, pero en el mercado de México no encontramos todavía boiler estanco. Ahora estamos en esta área de closet junto a la cocina. Esta área nosotros la dejamos para hacer instalaciones. Aquí tenemos nuestras instalaciones que van al agua al fregadero. Tenemos la instalación del agua que va hacia la ducha exterior que ahorita vamos a explicar. Y tenemos aquí, por ejemplo, el depósito del jabón de mano o el jabón de fregar. De este lado que tenemos un bote de agua de los que comercialmente encontramos en México. Esta es nuestra agua de tomar. Está conformado el sistema por una bomba sumergible. Aquí está la bomba. Esta es la bomba sumergible. ¿Sí? Esta bomba sumergible, pues ¿cómo se acciona? Pues con la llave que habíamos mostrado en la cocina. Esta llave aquí tiene un interruptor que al oprimir acciona la bomba y nosotros podemos obtener así el agua de tomar desde ese tanque. Como parte de la instalación de plomería,
Nosotros optamos también por poner una ducha externa. Aquí tenemos una ducha de mano, que esta nos puede permitir en su caso lavarnos los pies, quitarnos la arena, incluso podemos darnos un regaderazo aquí afuera, ¿verdad? Entonces también algo que consideramos dentro de la parte de las instalaciones de plomería. Hablando ya del tema de instalación eléctrica, ¿qué hicimos nosotros? Aprovechando el área que nos quedaba debajo de los asientos, ahí nosotros hicimos una de nuestras partes eléctricas. Podemos abrir de este lado. Aquí ¿qué tenemos? Pues empezamos encontrando un interruptor. Aquí tenemos la corriente que viene de la batería principal. Nosotros optamos por lo pronto por tener un interruptor manual. No hemos estado haciendo uso de esta carga. Nosotros hasta el momento hemos estado cargando nada más con los paneles solares, pero ya está la preparación. Si en algún momento necesitamos cargar con el alternador, de manera manual podemos instalar este y poder cargar la batería, ¿verdad? Sigue pues su correspondiente fusible. Nuestro cargador solar, que es de la marca Vitro Energy, es un cargador smart. Podemos tener el control de todo lo que sucede con él a través de la aplicación y la conexión con este a través de Bluetooth con nuestro teléfono. Del otro lado tenemos las pastillas desconectivas del 110 volt. Tenemos también ahí la pastilla desconectiva del panel solar. De este otro lado tenemos una de nuestras cajas de fusible. Nosotros dimos la camioneta en dos partes, parte derecha y parte izquierda. Del lado izquierdo tenemos una caja de fusible y del lado derecho tenemos otra caja de fusible. Esta es la del lado derecho. Acá abajo tenemos los fusibles mayores, los fusibles más grandes, los que controlan los que vienen del cargador solar, los que vienen de la batería. Tenemos un desconectivo general. Con ese desconectivo podemos quitar toda la corriente de la camioneta, toda la parte trasera. Y ya tenemos aquí la preparación para el inversor de 110 volts. No tenemos instalado todavía el inversor, no lo hemos necesitado, por eso no lo hemos puesto. Es una inversión que tenemos pausada, pero ya está todo preparado para nada más llegar y poner el inversor y ya todo funcionaría. Aquí debajo pues está nuestra batería. Está acostada, es una batería AGM, lo que nos permite que podamos tener acostada. Es una batería AGM de 170 amperes hora de la marca Deca. Hasta ahora no hemos tenido problema con ella, nos ha estado funcionando bien, nos está dando la capacidad que hasta este momento estamos nosotros necesitando. Tenemos el espacio suficiente para, si fuera necesario agregar una más, agregarla encima de esta. O en su momento, si necesitamos cambiar el tipo de batería, nos podemos ir por litio. También tenemos espacio suficiente aquí para instalar baterías de litio. Aquí estamos debajo del área de la cocina. Este sería el espacio que ocupa el refri cuando está cerrado. Aquí nosotros tenemos nuestra otra caja de fusible que controla todos los circuitos del lado izquierdo de la camioneta. Esta es otra parte de nuestro sistema eléctrico. ¿Qué otras partes lo conforman? Pues los tomacorrientes. Tenemos toda la preparación a 110 volt. Tenemos tomas de mechero de 12 volt. De este otro lado en la cocina, pues tenemos también toma de 110 volt, tenemos toma de mechero de 12 volt y tenemos los interruptores para diferentes luces: comedor, cocina, pasillo, luces exteriores. Acá tenemos la bomba de agua, aquí podemos controlar la bomba de agua también. En el área de recámara tenemos también interruptores que controlan la luz del baño, la luz de la recámara, la luz de cortesía, una instalación a 110 y una toma de mechero también. En el área de cama trasero también tuvimos la opción de dejar un contacto de 110 volt. En nuestro techo pues tenemos instalada una placa solar de 330 amperes hora. Por allá tenemos la instalación que baja directamente debajo del asiento, que no tenemos el controlador solar. Y lo otro que podemos ver aquí arriba pues son nuestras claraboyas y la instalación del toldo. Como les había comentado, el toldo le hicimos una cubierta que nos permite conservar la tela por más tiempo. Nuestras claraboyas, decidimos claraboyas metálicas porque en nuestro caso es muy común encontrar árboles en nuestras colonias, es común encontrar árboles que están con ramas muy bajas y tuvimos el temor que una claraboya de plástico pudiera romperse con el choque de algún árbol, por eso instalamos claraboyas metálicas. Bueno, dentro del sistema eléctrico, yo creo por último hablarle de las luces que colocamos, ¿verdad? Aquí nos dejamos correr la imaginación. Pusimos tiras LED, estas tiras LED
Son unas tiraderas que ya vienen con una protección así como siliconizada, que hace que se vean tipo neón. Yo escogí el color amarillo porque me gusta el color cálido. Entonces colocamos aquí, colocamos debajo del mueble, en este otro mueble también colocamos arriba, colocamos debajo del mueble, y en el mueble trasero también hicimos lo propio. Bueno, no exactamente el mueble, sino en el remetido que logramos aquí para alargar la cama, y también colocamos luces en ambos lados, acá y acá, ¿verdad? Entonces en recámara pues tenemos una luz, son luces LED. En el mueble también, aquí arriba también colocamos. Tenemos en cocina, tenemos luz indirecta en los especieros, tenemos las luces de la cocina en el mueble, tenemos aquí, este es un escalón que utilizamos para subir a la cama, aquí podemos poner el pie para lanzarnos hacia la cama, aquí también colocamos una luz indirecta. El baño tiene su luz también, en este caso es una luz que es impermeable, también de LED. Y acá en el salón tenemos dos luces más, una aquí, otra acá, y aquí en el pasillo tenemos otra. Esas son todas las iluminaciones que utilizamos. Y luego en la cocina, también como parte de estética o de decoración, colocamos una luz aquí y colocamos una luz debajo, lo que sería el zoclo. Y en este escalón tenemos colocada una luz. Ahí lo podemos ver. Amigos, con estas imágenes nos despedimos. Gracias por ver hasta el final nuestro van tour. Hemos intentado compartir con ustedes los detalles más importantes de nuestra camperización, la que hicimos nosotros mismos con nuestras propias manos. Esperamos sirva de inspiración para aquellos que persiguen este mismo sueño. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales que por aquí abajo dejamos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.